onda, papus? Vamos a ver cómo hacemos stream. Que muchos, o algunos varios me dicen, ¿cómo le haces y todo? Porque pues no es tan fácil. O sea, sí es fácil si tienes todo. Más que nada, lo que más ocupas es el internet de subida. ¿Por qué? Porque es lo que estás ocupando. Estás subiendo tu video, estás subiendo. Necesitas un internet estable. Por lo regular, la mayoría de los videos los subes a 720. Vamos a hacer un poquito de spam. 720, no hay menos. Con eso se ven bien los juegos. Así que un stream de esos está bien. ¿Qué ocupamos? Pues primero tener la cuenta. Pasando de tener la cuenta del canal. Ya tienes tu cuenta y todo. Pues vamos a ver qué herramientas ocupamos. En este caso yo les voy a enseñar a usar, o yo les voy a recomendar el que yo uso, que es el Streamlabs. Y ese ahorita lo encontramos aquí. Ahorita les digo dónde está. Herramientas de transmisión. Este es el que yo ocupo, OBS. ¿Por qué? Porque es el que más me sirve a mí y me ha ayudado bastante. Aquí monitoreas todo, 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 todo. Ahí se va monitoreando todo. Entonces, les voy a mostrar qué es lo que se monitorea, qué es lo que puedes hacer, qué es lo que no puedes hacer. Aquí está la aplicación. Obviamente esto lo ven así porque estoy grabando la pantalla. Y ya. Podemos hacer todo esto. Poner antes de empezar. Avisar que vamos a empezar. Obviamente lo que vamos a hacer. Que si quieres echar cotorreo un rato nada más. Sin jugar, platicar. No sé, cualquier cosa que se les ocurra. Ahorita regresamos, be right back. ¿Saben qué? Me estoy haciendo el baño. A la verga, me estoy cagando. Pues, regresamos. Tenemos el panel de control donde activamos todo. Donaciones, suscriptores, todo, todo, todo. Aquí lo podemos configurar en donde dice widgets. Aquí. Alert Box, Metas, Streamlabs, OBS. Aquí tú lo pones, por ejemplo, el test. Y aquí, por ejemplo, tú le vas a dar a lo que tú quieras configurar. Por ejemplo, desactivamos todo esto por ahora. Le damos en seguidores. Y aquí está. Seguidores. Pues aquí tú mismo le vas a activar que si alguien te da un nuevo follow o algo así, pues le aplicas aquí. Una imagen, un sonido, un mensaje. No sé, lo que tú quieras. Y después tenemos los temas. Puedes seleccionar el tema que a ti te guste. Obviamente los puedes mo ir modificando. Editor. Y cuando estamos en directo aparece así. En directo te va a abrir otra ventanita aquí donde puedes estar leyendo tú los mensajes de tus Weavers. Entonces, no hay más. Eso es lo que haces. Eso es lo básico. Si tienen dudas, pues dejen un mensaje. Pero para editar es eso. Ahora en configuración general, pues se queda general. Emisión, aquí va a ir el servicio que tú quieras: YouTube, Smashcast, Mixer, Mixer, Facebook, Twitter, lo que tú quieras. Entonces, no hay bronca. Ese le das, pues, dependiendo. La clave de transmisión la vas a encontrar en la página de tu cuenta. Entonces ahí te vas, por ejemplo, aquí yo tengo que dar por acá. Y por aquí aparece emisión. Y a configurar software de codificación te va a aparecer ahí la clave de transmisión. Esta es la clave, esto no se las puedes mostrar a nadie. Tú la copias. La copias aquí. La pegas y le das hecho. Ya lo tienes. En salida yo transmito a 720, es lo más recomendable. Este es el bitraje de 2500 megabytes estables. Para que no tengas problema. Intervalo de fotogramas lo tengo en 2. Super fast para que no satures tu CPU. Y ya, no hay más. Todo lo demás lo dejas tal cual. No hay más que hacer. No te metas en broncas y con eso.
la forma más básica. Entonces, pues ya de ahí puedes modificar todo esto, ¿no? Que si lo quieres de este lado, que si lo quieres de este lado. No sé, donde tú quieras. Si lo quieres aquí, tus alertas. Es el alert box, follow global, que es esto, que es cuántas son mis metas, casi llegamos a los 200 papos. La cámara web, depende del juego, yo lo pongo en cualquier lado. Todo esto lo puedes ir modificando. Por ejemplo, aquí los tengo por carpetas para que no haya problemas de que me confunda o mueva algo que no es. Esto lo vamos a abrir. Nuevo donador. Aquí seleccionamos uno por uno. ¿Ven? Uno por uno. Entonces aquí le vamos a dar en filtros. Que son los filtros que yo le di. Filtro de desplazamiento. Corte. Corrección de color. O sea, lo más básico siempre es el desplazamiento. Le das desplazamiento. Le das hecho. Obviamente yo no porque ya lo tengo. Y aquí te va a dar la velocidad. O hacia el otro lado. Tú lo vas a poner. Puede ir hacia abajo, hacia arriba. Es muy raro que lo use. Pues aquí lo dejamos en cero. Y nada más va a estar así. Listo. En esta parte de aquí vamos a ver el volumen. Si tu cámara web tiene volumen, le puedes subir, bajar en dado caso que no lo quieras. Obviamente, si no quiero volumen de mi voz. Ahora sí, modificamos volumen, el juego de la pantalla. Este es el audio de escritorio. Yo lo tengo más o menos ahí. Y ya vas preguntando cómo se oye. Más aparte yo bajo el audio de los juegos y todo. Aquí puedes probar si tú ya editaste una forma de cuando te sigan, que aparezca una imagen, algo, lo que tú quieras. Puedes hacer un test. Why so serious? Let's nuevo put a test. smile on that Una face. suscripción. Si ven esta parte de aquí, se sobrescribe sobre la otra imagen. ¿Cómo cambiamos eso? Muy, muy fácil. Ok. Eso es fácil. Aquí está. Y aquí está la alert box. ¿Cómo quiero que cuando se vea la pura imagen encima de esto? Pues eso va dependiendo de qué tienes encima de qué. Aquí lo bajamos. Y ahora chequen esto. Ya está. Acabó mi imagen. Porque son capas. Una capa tras otra capa tras otra capa. Obviamente la capa primera es la que está encima de todo. Y esta es la capa de hasta abajo. Les recomiendo que la captura del juego de display siempre quede hasta el fondo. Y todo lo demás, pues ya lo editen como ustedes gusten. No hay mayor problema. Y con lo de la modificación, pues creo que es todo. Es algo básico ya. Te lleva de la manita. No le muevan lo que no sepan. Solamente el servicio, la clave, para que ya tengan en su cuenta, digamos que vinculada. La tasa de bits, sí, tienen que tener una buena conexión. Dado caso que tengan menos, no sé, 1 mega, 2 megas, pues bajen la resolución de la emisión, que es aquí en video. Lo pueden bajar y la van a tener que rescalar lo más que puedan abajo. Ya dependerá de ustedes y de cuánto tengan. En FPS les recomiendo que lo dejen en 30. No hay ningún problema. Ya de ahí pues les voy a mostrar cómo se ve. Pues aquí la emisión. Incluso aquí te va a decir qué tan buena es tu conexión. Así que miren. Unos clips que hemos grabado aquí rapidito en mi canal a 720. Es mi emisión a 720. No tengo mayor problema. Creo que se ve bien. Y no creo que se escucha mal. Tengo abajo el volumen del internet ahorita. Ay, ya se mutió este güey, pero mira. Sí, Ten.
Ahí se oye bien. Si pone música igual. Videos pasados. Este es el de ayer, creo. Miren. Se oye bien, gay. Se ve muy, muy bien. No necesitas más. A mí me gusta cómo se ve. Y es todo. Va estable. Pero ocupas un buen internet. Subida es lo que más ocupas. Aquí vamos a ver. Testeo. Y ventíleme sus máquinas, se les vayan a quemar. Creo que es todo lo que ocupamos, chicos. Si tienen alguna duda o quieren que les ayude a configurar, pueden dejar sus mensajes y ya está. No hay ningún problema. Es muy muy fácil hacer streams. Compartan sus streams, que no les dé pena. Al principio también se oye raro escucharte hablar cuando reproduces tus videos o cosas así, es como rarito. Rarito, rarito, pero lo pueden hacer sin problemas. Le digo, mi internet estable, yo no lo. Estos .80 yo nunca lo tomo en cuenta. Yo tomo en cuenta que tengo 4 megas estables. Y de ahí agarro 2.5 para hacer el stream. Hasta con 1.5 megas de subida estables, puedes hacer a 720 tu stream sin ningún problema. Y ya. Es todo, chicos. Chao. No se olviden de dejar su like, suscribir. Y los veo en el stream. Casi ando más por los streams en Twitch. Tenemos un sorteo, 200 followers. Y sortearemos un teclado y un mouse gaming Eagle Warrior. Sin costo alguno. Y listo. Dejen like en las páginas y en las redes sociales para que estén atentos. Esta es la meta, ¿eh? Llevamos 150. Nos faltan 50 más. Y la armamos. Así que, chicos. Nos vemos. Bye.